Artista compostelano Olmo Blanco toma elementos de las decoraciones tradicionales de suelo, de rejería, de alfombras o de zócalos y las pasa a elementos objetuales, a instalaciones y a pintura. Un trabajo muy sugerente que también aborda problemas críticos y el antiguo dilema entre la artesanía y el arte con mayúsculas. A través de un cuestionario exprés, vamos a saber más datos sobre su personalidad. Bienvenido a Espacio de Arte, Olmo. Hola, buenas. Empezamos con un cuestionario telegráfico. ¿Quién es Olmo Blanco? ¿De dónde viene y a dónde va? Pues yo soy de, soy de Boiro. Estuve estudiando fuera de Galicia. Estuve Empecé en Salamanca y allí tuve varias, varias becas en las que estuve en el extranjero también. Ahora ya hace cuatro años que estoy aquí en, en Galicia. Y bueno, pues son cuatro años en los que llevo trabajando en, en estos proyectos. ¿Tú que has viajado mucho, una ciudad ideal? No sé, no tengo ciudad ideal, creo. Hay algunas ciudades en las que me gustan algunos aspectos de ellas, pero no... Quizá haría un corta y pega de varias ciudades, pero no tengo una ciudad ideal. ¿Un museo en el que perderte? No soy muy de museos yo. Prefiero otro tipo de espacios, otro tipo de lugares. Los museos no me pierden ellos, a veces incluso me cansan al cabo de un rato. ¿Y una música preferida? Mm, el rock. Yo sí, más de rock. Ahora ya escucho otras cosas. Fui poco a poco metiéndome en otras, en otras músicas, a lo mejor en el jazz o en músicas así más, bueno, más experimentales, pero sí, yo creo que la base musical que tengo es de rock. Has crecido en una familia de artistas, ¿es algo que se hereda? Bueno, no sé, yo creo que... El hecho de estar en una, en una familia donde hay un interés por la creatividad y por la expresión plástica, o musical también, pues eso siempre te hace que, te, que tú también tengas ese interés. Es un interés que se transmite, yo creo. Tu madre es Margarita, tu hermana es Aya y tú eres Olmo. Tu padre estará encantado con tanto bosque. Sí, bueno, es que mis padres eran ecologistas. Bueno, mi madre no, mi madre se llama Margarita más por el santo, ¿no? María Margarita. Pero yo y mi hermana nos llamamos así por, pues, por los árboles. En ese sentido, pues mis padres vivieron en la época así un poco del boom hippie, de todo el ecologismo y todos estos movimientos, y ellos decidieron pues esa fue la decisión. Muy originales los nombres. Sí. ¿Algún mito? No. Y un fumador como tú, ¿cómo lleva la ley antitabaco ya para terminar? Yo la llevo bien. Sí. Pues simplemente fumo un poco menos. Sí, la llevo bien. Pues pasamos a tu reciente exposición que presentas en la Galería Metro. Es tu segunda individual, por cierto, una muestra que no lleva título ya que alude. Eh, pues esto alude mucho a todo, lo, la referencia y los referentes así que se pueden ver a primera vista, a toda, a toda la decoración geométrica, tanto oriental como mediterránea, y bueno, sí... Pues, pues esa es un poco la referencia formal que tiene. ¿Y esos elementos tan geométricos, como bien dices, tan reticulares, es una especie de mecanismo para hablar de algo más? Claro, yo un poco lo que hice con, con este trabajo es, yo cogí un poco una estructura. Yo quería, esta estructura, que es la estructura geométrica de toda la, la cultura de arte geométrico, eh, clásico, a mí me sirve como para expresar varias ideas. En este sentido, es lo que te comentaba, de que mi obra tiene un poco que ver con el trabajo de Daniel Buren, desde el punto de vista que él también, utilizando siempre el mismo medio o la misma estructura, habla de diferentes temas, tratándolos de una manera o de otra. Entonces, en ese sentido, si yo utilizo esto como excusa para hablar de otras cosas, sí. Incluso has creado un término específico para tu trabajo, las instalodecoraciones. Sí, exactamente, sí. Instaló decoración, bueno, básicamente lo que quiere decir es una decoración que abarca y que ocupa un espacio, ¿no? Eso sería, sí, es un término un poco de broma, tiene un cierto humor el término, ¿no? Sí. Tiene mucho humor, pero tú has intervenido precisamente en no pequeños espacios, has intervenido muy grandes escenarios, por ejemplo, palacetes en facultades o sitios abandonados, mm. y no la mitad de una pared, sino el espacio, el habitáculo entero. Claro. Es que yo cuando me pongo con esto siempre tengo que trabajar en espacios que estén eh, limitados, porque lo, me gusta intervenir lo entero, el espacio. Entonces, pues ya dependiendo del tamaño, no, siempre tiene que estar como la intervención entera, entera. Que no, por eso siempre estos espacios pues, limitados y, y hasta el final, sí. ¿Qué ha supuesto un trabajo ya en el medio ambiente, en Villa García, tu participación mm. en la última Bienal de Pontevedra, con Santiago Olmo de comisario? Mm. Pues muy bien, sí. Ese fue además uno de los proyectos así que más, más superficie tu, tuve que ocupar. De hecho fue el único trabajo con el que tuve ayudantes. Nunca había trabajado antes con ayudantes. Y bueno, al principio para mí el mayor problema era ese, el de trabajar con gente, que hubiese gente que tuviese que hacerlo, pues lo mismo que hacía yo, ¿no? Pero muy bien, fue muy bien en ese sentido, porque los ayudantes, las ayudantes que tenía lo pillaron rápidamente y al fin y al cabo es un trabajo muy geométrico de repetición que casi cualquier persona puede hacer. No hace falta ser el propio artista para desarrollar esto. Bueno, porque no olvide el público también que el que tiene la idea es el artista y después lo de los ayuden, ayudantes es lícito desde años. ¿eh? Ya, claro, lo que pasa es eso. Hay trabajos que son más exclusivos para el artista y otros en los que sí que entran ayudantes. Yo para el trabajo de Villa García pude utilizar ayudantes en el 100% del trabajo. Otros artistas o en otros proyectos no. Es el artista el que tiene que hacer una parte y la otra parte no la pueden hacer ayudantes. Sí, sí, Pero en este sí. caso sí. Por eso ¿Y cuánto, bien. o sea, cuánto un suelo de estos grandes, cuánto puede llevar? Uf, pues en este debimos de estar como 20 días trabajando como 10 horas al día. Sí, y muchas veces rodeados de público, ¿no te sientes intimidado? ¿Te gusta, a lo mejor? Sí, bueno, me es un poco indiferente. Es que, a ver, la situación es que tú estás sentado mirando para el suelo y tampoco ves mucho más allá. Estás suelo, <laughs> suelo, oyes algún comentario que te dice a alguien de vez en cuando. Y bueno, bien, sí. yo lo llevaba bien esto, lo sí, de trabajar sí. en la calle. Sí. Y Olmo, ¿tanta decoración de suelos, tanta decoración geométrica, todavía te pueden seguir dando más juego adelante? Pues sí, a veces cuando termino una, porque son trabajos muy de empacho, son trabajos donde tú, pff, cuando lo terminas, no te apetece, dices, esta va a ser la última, sí. pero al final siempre acabo haciendo otra. Sí. Y hablando de empachos, esta exposición, la que tenemos presente en Metro, que nos recuerda un poquito al op art, ¿puede llegar a empachar en ese sentido? Sí. Por, lo, por el colorido y por tanta raya. Claro, eh, en esta exposición yo lo que intenté era hacer algo muy estridente y muy ruidoso. Como te dije antes, me gusta mucho el rock y todo, todo el rock me gusta mucho toda esta música ruidosa de la Velvet Underground, Sonic Youth toda esta música así. ¿Y trabajas pues, con, con ella? Trabajas con ella. Trabajo con ella, trabajo mucho también con música con con free jazz, con músicas así un poco, bueno, pues que no son para no son muy melódicas, músicas poco melódicas. Entonces, pues yo creo que eso se ve también en el resultado, que es algo que bueno, que no es como se dice, no es muy amable, ¿no? es una exposición pues eso, ruidosa y, y estridente. Y con sentido crítico, la primera visión que tenemos, la primera toma de contacto, lo vemos un arte como muy decorativo. Mm. Pero ahí se suceden muchas más capas, en una segunda lectura. Claro, eso sobre todo en lo que son las instalodecoraciones, pues tienen como varios niveles de lectura. El primer nivel de lectura que tiene, pues esto yo creo que es una de las claves de las cuales, por las cuales está funcionando bien. Y es porque el primer nivel de lectura con el que nos encontramos es un poco el ¡Ay, mira qué bonito! ¡Ay, mira qué alfombra más bonita! ¡Pues qué, qué decorado más bonito! Yo detrás de esto lo que, lo que intento, o un poco yo creo que otras capas que hay, es un poco también hablar de la, de la, de la precariedad y de la pobreza. También hablo del, del falso lujo un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo estas alfombras o estas decoraciones están hechas todas con materiales pues muy efímeros, con materiales pobres. Entonces, en, ese sentido, en este sentido, yo creo que la instalodecoración es como una copia pobre de algo que pretende ser como lujoso, ¿no? Uh -huh. Ese viene a ser una capa así más de crítica que puede tener. Tratas lo efímero, a veces tan efímero que hasta has rescatado del polvo, el polvo de la basura, y lo has convertido en arte. Hablamos de esas instalodecoraciones fantásticas de polvo. Fíjense, crear arte con polvo, que ya es difícil. Uh -huh. Sí, bueno, la primera, perdón, en la primera que, que hice, pues yo ya me encontré una mesa con polvo. Estaba en una casa que era, estaba semi-abandonada. Entonces llegué por allí y ya vi el polvo. Entonces ahí fue eso cuando empecé a dibujar y a trabajar en él. Y bueno, estas son completamente efímeras. De hecho, con esto yo lo único que conservo es la fotografía, es la documentación. Es, lo que, queda del es lo que queda del trabajo, sí, uh -huh. es un trabajo muy minucioso en ese sentido, que, que desaparece, claro. Los materiales y el lugar están muy asociados en tu obra, véase cuando intervienes en una facultad y recurres al elemento tiza. Claro, sí, sí en muchos casos está, está bastante vinculado, ese, por ejemplo, la universidad, que además es una universidad muy académica, muy de sentarse en un pupitre y escuchar al profesor, entonces, bueno, pues en, esa, en ese... Con esos elementos que tenía, pues decidí que con una tiza, por ejemplo, iba a trabajar. Después en, en puro arte, por ejemplo, pues ahí tenía una, un espacio en forma de U y lo que hice fue hacer un verjado eh, dorado, pues un poco haciendo referencia al glamour este que hay en, en este tipo de eventos. ¿no? Y el verjado también, pues como el lugar cerrado también que es. Bueno, la crítica de arte Ania González hace años que sigue tu trabajo. Ella también es artista y nos va a dar la opinión sobre el trabajo de Olmo Blanco. La exposición Instalo Decoración de Olmo Blanco nos da la oportunidad de acercarnos a un trabajo que personalmente considero que es una apuesta radicalmente contemporánea. Olmo es un artista que trabaja con elementos de su entorno, en un ejercicio radical, como decía, de significado. Cuando lo conocí me comentaba que su propuesta trataba de pasar mediante la insistencia de la artesanía al arte. Y en, es en esa insistencia en donde va acumulando poquito a poco, mediante la trama decorativa y el dibujo minucioso, capas y capas de significado que al final para mí generan un paso. Un, un paso que él considera que se da entre esa... Propuesta más artesana y, y lo que podemos considerar un trabajo artístico que juega además desde dentro del arte contemporáneo y con el arte contemporáneo en un ejercicio, pues no sabemos del todo si irónico o más conceptual. El caso que lo importante es que recupera para mí la vibración radical del gesto estético. Olmo, ¿qué te ha parecido? Pues sí, muy bien. Hay un par de cosas que dijo que, que sí que son muy interesantes, yo creo. Si sí, Ania la conocí cuando llegué aquí a, a Santiago, al poco de llegar, y ya, bueno, pues ya muchas veces hablamos de arte. Yo sigo mucho su blog, además, eh, cada semana cuelga cosas ahí. Soy un seguidor del blog suyo. Sí. Bueno, continuamos analizando tu trabajo y retomando un poquito la línea del polvo. Yo en sus trabajos te veo un poco seguir la onda de Big Muniz o Cal Lane, ella en ese bordando el hierro, de hecho ya le llaman sí. la bordadora del hierro. ¿Tienen algo que ver tus trabajos con estas referencias? Puede que sí, puede que tenga que ver en cuanto a la utilización de, del elemento decorativo. En cuanto al efímero, en muchos casos, no en todos, porque Kallein algunos trabajos que tiene pues no son tan efímeros como los míos, otros sí. De todas formas, yo, por ejemplo, a diferencia de, 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 este, de este artista, a mí me interesa muchísimo que haya una lectura emocional en el trabajo. Por eso no me interesa a lo mejor utilizar planchas o repeticiones ya hechas a, a máquina, por así decirlo. A mí me interesa hacerlo todo desde principio a fin a mano, porque de esta manera al final. Tú tienes delante una lectura emocional, quiero decir, tú puedes ver dónde el artista empezó, dónde tenía ánimo, dónde estaba cansado, dónde paró para comer el bocadillo y dónde continuó ah. y dónde estaba más nervioso. No lo ves a primera vista, pero si lo analizas, tienes ahí ese recorrido emocional. Eso a mí me interesa mucho, por ejemplo, en este, esta manera, sí. También sacar los determinados objetos de su concepto habitual y ordinario. ¿Cómo? Véanse las garrafas y otros elementos como vasos de plástico a los que transformas totalmente claro sí por ejemplo este trabajo tiene mucha parte de irónico no el hecho de coger un bidón oxidado de gasolina y convertirlo en una ánfora griega que no es una ánfora griega no pero ahí, ahí por ejemplo cogía ese modelo el de la cultura griega sí. y o, o elementos tan pobres como es un vaso de plástico que es un elemento completamente efímero para usar y tirar pues o sea, así para darle un poco la inmortalidad también al, al, al vaso, ¿no? En otros elementos como la Bienal de Pontevedra, utilizaste un des, deshumificador que yo, curiosamente, el día que fui con el grupo que iba, pues se quedaron todos estupefactos, porque no sabían si era un objeto o el propio, claro. o sea, esta confusión claro. que le Yo en ese sentido, pues fue un poco por ahí la cosa, bueno, pues así, reflexionando un poco, pues me di cuenta de que realmente el deshumidificador es un elemento que, no artístico que se encuentra en la mayor parte de los museos de, de Galicia. ¿no? Y es un elemento, además, que no solamente tiene una presencia visual, sino también sonora. Entonces fue algo que dije yo, bueno, pues a ver, este elemento que está aquí en todos los museos nunca llega a la categoría de artístico y, yo, y es un elemento con muchísimo peso, porque hay en algunos casos, sobre todo en el Museo Viejo de Pontevedra, que está lleno de ellos. Entonces ahí fue un poco la idea de darle ya la categoría de, de obra de arte al deshumidificador, como elemento imprescindible, claro, en los museos. Becado en numerosas ocasiones, Bélgica, Santiago de Chile, Granada, mm. ¿qué han supuesto las estancias en esos lugares? Bueno, yo no sé si soy del todo consciente de lo que ha supuesto, pero supongo que todo esto, lo bueno que tiene y lo malo a la vez también es... Pues que la asimilación de influencias que tú vas teniendo ¿no? en estos lugares y el cuestionamiento, porque en una escuela te enseñan una cosa, en una universidad te enseñan una cosa y al año siguiente ya te la están cuestionando. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo positivo y lo negativo, si es que se puede decir, es las múltiples influencias. Sí, sí también has participado en el roteiro de creación contemporánea, mm. tanto aquí como en Bélgica. Hay mucho, ¿Se entiende el arte de manera diferente en Bélgica? Yo creo que en Bélgica igual se fomenta más la cultura de base, que eso me parece importantísimo en todo todo, el movi en todo el movimiento cultural y sí. A lo mejor hay también más espacios alternativos. Hay más, espa hay más espacios alternativos. Funciona, no depende tanto, quizá, de las. De las subvenciones o del Estado. O de, es, sí, hay más movimiento independiente también Y en el roteiro de creación tiene mayor éxito allí que aquí. Aquí claro, ya no, va por allí, la segunda edición. Claro, es que allí no es que tenga más éxito, es que es una superproducción, es un evento que se lleva haciendo muchísimos años, se hace bienal además, con lo cual o sea, hay una preparación, hay un número de artistas que, claro, que el de Santiago no tiene. Pero bueno, todos harán. <laughs> ¿Cuándo un artista puede vivir del arte? Pues no sé. Ahora mismo, en el contexto en el que estamos aquí en Galicia, es francamente complicado. Es francamente complicado, pues por el tema de la crisis económica y porque, bueno, pues hay, tampoco se están haciendo yo, desde mi punto de vista, las cosas todo lo bien que se pueden hacer. Pero no lo sé, no lo sé. Ahora mismo yo lo veo muy complicado aquí en Galicia, en este contexto. Sí, bueno, yo no lo veo tan complicado para ti. Acabas de recibir el premio Injuve, que sí, ha supuesto es cierto, sí. un premio de ese calibre. Pues, hombre, para, por lo menos para mí ahora mismo, muchísima alegría, tanto por la posibilidad que me da de exponer en, en un lugar como es la tabacalera en Madrid, y también por la parte económica, que obviamente pues viene muy bien, claro está, para seguir. Muchos artistas piensan que el arte es una obsesión. Nosotros, por tantas tramas, pensamos casi en un trabajo obsesivo. ¿Podría seguir creando sin ellas? Pues no lo sé, pero casi todo lo que hago sí que suele ser así un poco obsesivo, desde el punto de vista de... Sí, de insistir, mucha insistencia, tanto en estos trabajos como en otros que van en, en otras líneas diferentes. ¿Has hecho maquetas también? Maquetas, has por hecho ejemplo. Las maquetas sí. también tenían mucho que ver con esto, desde el punto de vista de muy obsesivo, muchos cachitos, 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 así montarlo sí. así. Pues no sé por qué, la verdad, tampoco me considero una persona muy obsesiva en mi vida, pero... Quizás... O simbólico, no puede ser algo. Sí, no lo sé, eso no lo tengo muy claro, la sí, verdad, sí, sí. porque qué ahora lo hago? Al principio de tu obra, bueno, no al principio, ya cuando habías hecho una serie de trabajos, también incorporaste elementos pop, más los referentes figurativos. Sí. sí, bueno, es que de vez en cuando, como te decía, estos trabajos son muy agotadores, entonces cuando acabas, pues bueno, yo cuando acabo siempre pienso, mira, voy a estar una temporada haciendo otra cosa. En ese momento, pues estaba un poco enfadado con todo, con la política y con la situación que había, y pues utilice el lenguaje más pop para hacer una serie de, de, de denuncias una serie de reivindicaciones pues, pues no sé y para también salir de todo esto así tan obsesivo obsesivo color o dibujo las dos cosas para mí es fundamental en, en los otros trabajos en los trabajos anteriores en los que van de en las instalodecoraciones decoraciones y en los objetos por ejemplo se trabaja, es sobre todo dibujo el dibujo el que transforma el objeto o el espacio. Aquí, pues yo lo intenté meter el color, sí, sí. pero de una manera muy a lo bestia, por así decirlo, ¿no? Porque pasé de no meter nada de color a utilizar a lo mejor 15 o 20 colores distintos sí, en sí, una superficie, sí, sí. no muy grande. Muy colorista. Pues ya para terminar, dos preguntas rápidas. ¿Qué libro recomendarías a un buen amigo? No sé, pues no, a ver, déjame pensar. Yo creo que, mira, así ahora que estamos hablando de arte, a mí me parece un referente importantísimo en arte, John Berger. Cualquier libro de John Berger. ¿Y una obra que consideres clave en la historia del arte? Eh, no podría elegir una obra en la historia del arte. Creo que hay demasiadas disciplinas y, demasiados, y demasiadas obras para elegir una. No podría. Además, te quedarías con todo, desde lo clásico hasta lo contemporáneo, claro. supongo. Mm. Bueno, pues ha sido todo un placer tenerte, invitar a la gente que no se pierda tu trabajo. Vale, a, muchas gracias. A gracias a ti por haber estado con nosotros. En cierta manera Olmo Blanco democratiza el arte porque traspasa decoraciones lujosas de ambientes exquisitos a nivel popular. Un trabajo también muy crítico entre lo producido industrialmente y lo artesanal. Un trabajo que a primera vista nos parece decorativo, pero indagando y buscando aparecen sutiles capas, unas veces críticas, y otras más sugerentes a notas musicales. No se pierdan esta cita con Postelana, Galería Metro. Seguimos hablando de arte la próxima semana. Mientras, pueden acompañarnos en www.elcorreogallego.es.